sleep for mankind. Bienvenidos a una nueva edición, a una nueva aventura de mis enigmas favoritos. ¿Cuántas veces han hecho ustedes esto? Han cogido una cámara de fotos y han sacado una fotografía. Como diría uno de nuestros buenos amigos e invitados que tenemos hoy, enigmas en el objetivo. ¿Cuántas veces el periodista, esta herramienta que necesita a diario para hacer su trabajo, la ha utilizado para precisamente hacer esa investigación de campo, ese reportaje y visitar muchos de los lugares de los que vamos a hablar hoy? Lugares encantados. Lugares donde vamos a pasar miedo. Vamos a presentar un libro de otro invitado que está con nosotros, pero es un auténtico placer que esté hoy con nosotros el propietario de esta cámara fotográfica. Probablemente sea uno de los mejores reporteros del misterio que tenemos en nuestro país. Se llama Francisco Contreras, es conocido de sobra por todos ustedes, periodista, escritor, miembro y reportero de ese fantástico equipo del programa de radio Espacio en Blanco, de Radio Nacional, dirigido por nuestro buen amigo Miguel Blanco. Está con nosotros hoy Francisco Contreras. Bienvenido. Bien hallado, Luis. Lo de mejor reportero, creo que no. Hay muy buenos reporteros, un buscador. Oye, qué emoción. Es muy emocionante porque, fíjate que nos acompaña aquí, otro veterano del programa estuvo hace algunos meses con nosotros, periodista, escritor, investigador, director de la prestigiosa revista Enigmas, Lorenzo Fernández, ambos dos hermanos de espíritu. Bienvenido, Lorenzo. ¿Qué tal? Bien hallado. Gracias, encantado, Luis, de que estés con nosotros. Uy, yo cada vez que me llamas ya sabes que vengo feliz, ¿no? Luego lo que te cuesta es echarme, pero en fin, encantado. Hombre, como siempre. Pero ambos tres. No, con Lorenzo hacía 12 años que no compartía un plato de televisión. Puedes llamar Loren sin problema, ¿eh? Con Loren. 12 años, contigo 4. Pero sabes que soy muy emocional y que verbalizo mis emociones y que qué bonito. Claro que sí. Nos conocimos en el 99 los tres en un viaje a Egipto. Redescubrimos los misterios de la Gran Pirámide, de la Ciudad de los Muertos, de la que luego hablaremos, de Petra. Y hoy, en el 2012, seguimos con la misma ilusión, con la misma búsqueda y, ¿sabes?, con un concepto que es maravilloso. Y con más kilos. Con más kilos, porque tenemos cara de pan, también, pero con un concepto que es sagrado, es el amistad. Bienvenidos los dos. Este, de verdad, amigos, es un encuentro histórico. Como decía Fran, hace mucho tiempo que no nos veíamos los tres en un programa de televisión delante de cámaras. Vamos a vibrar hoy con entusiasmo, con ilusión y con emoción, porque yo sé que muchos de ustedes nos conocen ya y nos siguen desde hace mucho tiempo. Nos caracteriza la pasión y la emoción con la que contamos las cosas, que yo creo que es necesaria e imprime ese sello personal, ¿verdad?, a cada uno de nosotros para contar en la radio, en la tele, en la prensa, en los libros. En casa, ¿cierto?, a los amigos, a la familia. Al final esto se convierte más en una forma de ver la vida y vivir la vida que de ganarte la vida, que es lo que es para otros muchos, imagino. Yo creo que los tres que estamos aquí tenemos un camino paso a paso, largo, a veces bueno, a veces malo, pero tenemos el camino y tenemos las ideas claras. Y esa cámara me ha acompañado a mí, pero también ha acompañado a Lorenzo, te ha acompañado a ti. Y antes que esa cámara, pues cuadernos como estos y grabadoras cuando eran digitales. Yo creo que nos juntamos. Llevamos tres tipos interesantes. 20, 22 años en esto de la divulgación, el periodismo, con sí, el mismo entusiasmo y enamorados de nuestra profesión. Pues es que vamos a ver, el que se dedique a esto después de tanto tiempo y no esté enamorado es que está loco, ¿no? O a lo mejor es las dos cosas, ¿no? Parto de la idea de que somos unos privilegiados, trabajamos en no solo una profesión, sino en unos temas que son, como siempre lo hemos dicho, son benditamente marginales, porque eso los hace todavía más auténticos, genera un culto en el mejor de los sentidos. Conoces gente que, aunque no se dedique a esto, de un rato para otro, ni siquiera de un día para otro, de un rato para otro, ya te entienden y se convierten en auténticos hermanos, con lo cual, pues, es lo bonito que tiene esto, ¿no? Hay una... ¿Se pueden decir palabrotas a estas horas? A estas horas, sí. Hay una frase de Reverte en una obra magnífica que es La Reina del Sur, en el que hay un encuentro con la Reina del Sur y un periodista que dice: seguía siendo un reportero, acotó, un puto reportero de infantería, aunque siguieran pagando la misma mierda que hace 10 años. Total, le gustaba su oficio y no sabía hacer otra cosa. Qué bueno. Yo me voy a otra frase que además, bueno, pues pronunció hace ya mucho tiempo un personaje que yo sé
que especialmente sí. a Luis le encanta, que es el loco de la colina, Jesús Quintero, que sí. dijo, jamás me alcanzará la vergüenza de sentar la cara. También. Pues muy buena también. Frase. Es curioso, amigos, porque tanto Lorenzo Fernández, que trabaja como colaborador habitual en el programa La Rosa de los Vientos de Onda Cero, presentado y conducido por Bruno Cardeñosa, pues ambos compiten en esa parrilla radiofónica intensa los fines de semana, Fran en Espacio en Blanco y Lorenzo en La Rosa de los Vientos. Y ahora juntos en un programa de tele. ¿Cómo se lleva eso de ser enemigos pues muy mal. Radiofónicos muy mal. En la competencia? Pues muy mal. Yo no sé si te has dado cuenta que con la mesa flotante no paro de empujarle para darle. Me quiere presionar para ponerme nerviosa. No. Y mira, la gente a lo mejor puede tener una idea equivocada. Los oyentes de La Rosa de los Vientos, de Bruno, de Espacio en Blanco, de Miguel... todos los que hacemos misterio, periodismo del misterio, nos llevamos bien. Porque nos conocemos desde hace muchos años. La gran mayoría nos llevamos muy bien y hemos compartido más que un micrófono. Hemos compartido vivencias personales, porque empezamos todos con la misma edad, todos pertenecemos sí. a una quinta... Somos del 72, los tres. Pertenecemos a una misma generación de divulgadores, investigadores, periodistas, que es la que nació en los años 90 y que se fraguó y se cimentó con Fernando Jiménez del Oso. Él nos dio la primera oportunidad a todos. A todos. A todos. Y yo creo que hay muchos fantasmas que sobrevuelan ante eso. Lorenzo y yo compartimos un montón de vivencias personales, profesionales, aunque compartamos un dial, él en un lugar y yo en otro. Pero es que esto es ley de vida, es decir, vosotros lo sabéis perfectamente, lo que pasa es que quizás el periodismo generalista insolidario, porque es bastante insolidario... Y soberbio. ...no tiene nada que ver con el tipo de periodismo que nosotros ejercemos, ¿no? Porque mucha gente se sorprende, pues no, esta circunstancia, ¿no? Que en definitiva Fran y yo seamos colaboradores de un programa en el que hasta hace 2 años ya estaba también ahí, en Espacio Blanco. Cierto. Pero voy un poquito más allá. Es que, por ejemplo, si yo me puedo vanagloriar de algo, es que uno de mis grandes amigos es Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero, que es mi competencia más ¿también? Directa y que además Cierto. Compartimos el mismo espacio físico. Es decir, es que ya no es que él esté en otro edificio. No, no, es que prácticamente su redacción de la mía es tan simple como cruzar 3 pasos. Ya está, ¿no? Y la amistad que nos une, pues, supera, por supuesto, a esos, bueno, pues... Pues esas competencias, ¿no? Que quizás en otros sectores... Si quieres le doy un titular a Luis, porque sabes que en las entrevistas, gran entrevistador siempre busca un titular. En esta familia del misterio están los que quieren estar. Los que no quieren estar se van porque ellos quieren. Y punto. Pero la gran mayoría estamos aquí. Bueno, vamos a contar historias, ¿no? Que es lo nuestro. Para eso nos dejamos los pulmones, el corazón, ¿no? El recorrer las carreteras y países de Dios. Y sobre todo vamos a contar la salida, bueno, ya está en el mercado, 99 lugares donde pasar sí, miedo. Estamos viendo ya en pantalla la portada, 99 lugares donde pasar miedo, de editorial Libros Cúpula, escrito por Lorenzo Fernández. Bueno, otro nuevo libro. Felicidades. Muchas gracias. No paras, tío. Bueno, estoy contento, la verdad, y sobre todo estoy contento porque en este mundo nuestro en el que prácticamente un autor casi siempre se convierte en el peor enemigo de los editores y viceversa, yo lo único que puedo decir son, pues, loas, ¿no?, hacia mi editorial, que me está tratando fantásticamente bien, que puedo decirte que a nivel humano, que es quizás de lo que carecen muchas editoriales en este caso, estoy haciendo muy buenos amigos, y eso es más importante, porque en definitiva, si un libro funciona o no funciona, es el baremo que tenemos para seguir publicando, ¿no? Pero las amistades no se miden por eso, con lo cual, quedarme con la idea de que estoy haciendo muy buenos amigos, que además están apostando por un trabajo, yo creo que tan sumamente extraño como es este, ¿no? Pues me satisface bastante. Libros Cúpula, de Editorial Planeta. Él no te lo va a decir, pero en la radio, tú lo sabes como nosotros, hay que hacer fotografías con palabras. Uh-huh. Bueno, Lorenzo es capaz de hacer poesía, componer páginas. Esto que es tan difícil de juntar dos palabras que hacen una frase, que 3 frases hacen una... Lorenzo hace fotografías con palabras de muchos lugares que han pasado por aquí, por mis enigmas favoritos, que escuchan en la radio, y lo hace de una forma magistral, porque es capaz de hacer lo que hacían los antiguos reporteros, convertir la noticia en su mundo. La noticia puede ser un lugar y trasladarte hasta allí, y es capaz de comunicarte las emociones, las sensaciones. Te voy a poner un ejemplo, quizás me adelanto. Cuando uno va a una catedral, eso lo sabe bien un buen amigo de este programa, que es Pertierra,
Cuando uno va a una catedral puede ver la catedral como la ves ahora. Tú entras, hay luz eléctrica, hay bancos. El ejercicio de imaginación, que es lo que van a encontrar en el libro, te voy a pedir una comisión por esto, ¿eh? El ejercicio de imaginación, el ejercicio de imaginación que hay en este libro lo ha hecho Lorenzo para trasladar al lector al lugar, para que luego lo descubra, es decir, que no se quede en unas letras, sino le invita a viajar para descubrirlo de otra forma. ¿Cómo? Las catedrales no fueron construidas como las vemos ahora ni las visitamos. Las catedrales eran ciudades, calles techadas, en las que no había luz eléctrica y el juego de candiles hacía que los capiteles cobraran vida con las luces y las sombras, en las que había mercados de ganado, había coros, en las que se hacían transacciones, en las que había obras de teatro, en las que había determinados lugares donde lo sagrado, lo telúrico, cobraba forma. Si no te lo contamos o si no lo sabes, tú vas a una catedral y estás entrando en un sitio muy bonito, bueno, perteneciente al estilo gótico, con unas esculturas fascinantes, nada más. Lorenzo en ese libro lo que consigue es que esos 99 lugares, con su forma de ver la vida y después de haberlos visitado, que eso es meritorio, que hay mucha gente que sigue escribiendo de internet y de lo que va copiando y pegando, te traslada y te invita y te captura. 99 lugares donde pasar miedo. Libros Cúpula, Lorenzo Fernández. Anteriormente presentamos La maldición de los exploradores, también de Libros Cúpula, Desafíos a la historia. En fin, Lorenzo está que no para. Y es cierto, Lorenzo, Fran, vosotros lo sabéis bien, que habéis recorrido esta piel de toro constantemente y desde hace muchos años, que hay lugares, no solo en España, sino en otros países, que hay lugares donde uno nota esa energía positiva, sí, ese telurismo, esa sacralidad del lugar, pero hay otros lugares, Lorenzo, porque imagino que es la filosofía y la esencia del libro, donde uno pasa auténtico miedo, como si ese lugar estuviese marcado no solo por el misterio, sino por algo fatal, ¿no? Por la historia. Yo te puedo decir que cuando he hecho esta selección, son 9 lugares de España y otros 90 del resto del mundo, en la gran mayoría he tenido la inmensa fortuna de poder estar, de poder compartir conversación con la gente, de poder sentir las sensaciones que allí se dice que se producen, pero sobre todo la filosofía es que el miedo se ha controlado. Es decir, yo entiendo que el miedo, cuando se controla, es una sensación apetecible. Cuando se descontrola es cuando ya pasamos a esa parte más histérica de este sentimiento, ¿no? En este caso son lugares en los que, evidentemente, no en todo se pasa miedo, pero sí hay gente que desde hace muchísimo tiempo, la historia te va contando, que allí se han sufrido situaciones, en algunas ocasiones, bastante desagradables, ¿no? Lo importante, vosotros lo sabéis, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, la palabra de un periodista no vale absolutamente nada si no la puedes avalar con la fuerza del documento, con la fuerza de la propia historia, de ese legajo que sale en un momento puntual en este libro, que aparte es una edición, ya te lo mandaré, porque está ahora mismo en este, justo ahora se está colocando en librerías. Es un libro precioso, no por mí, sino por la propia editorial. Han hecho un libro en color, son todo fotografías a color, de lugares absolutamente maravillosos. Y lo que se pretende es eso, ¿no? Disfrutar del miedo, que no se convierta en un sentimiento adverso, que no sea algo que queramos repeler, sino que nos invite a viajar. Esa es la idea. El miedo como un sentimiento atávico, Fran, y como un elemento también que atrapa, que seduce, porque en cierta manera muchos seguidores de este programa y de otros, como los vuestros, buscan esa sensación de adrenalina que es el miedo, ¿no? Mira, lugares. No sé si seré la persona más correcta para contestar, porque yo paso mucho miedo, mucho miedo. Cuando vas a una casa encantada y te toca hacer una investigación, una conexión, yo lo paso mal. Pero es terapia, eso es una terapia. Es decir, pero puede más las ganas de saber qué es lo que está ocurriendo a ese miedo. Entonces, bueno, pues es como los cámaras que hay aquí, en el momento que tú te pones detrás de este objetivo, parece que esto es como una barrera y que a ti nunca te va a pasar. Pues con un micrófono pasa lo mismo con un cuaderno de campo. Yo sí creo que hay lugares marcados por unas energías que no controlamos, yo sí creo en esas energías sutiles, y creo que hay lugares a los que hay que ir para conocerlos y para irte, que no son precisamente, no es que ya sean agradables, no, que pueden ser peligrosos. Por muchas razones, no solamente por la sutil. Los peores miedos son los que tenemos en la mente. Sí. Y el peor miedo es el que puede... Vamos a poner un ejemplo. Viajamos a Belchite, pueblo en ruinas. Lo que puede despertar en una persona que vaya por el hecho de pasar miedo a ese lugar puede ser terrible, puede despertar cualquier tipo de psicopatología. Entonces, cuidado. Pero bueno, no solo cualquier tipo de psicopatología, sino que a lo mejor el miedo puede despertar
ciertos fenómenos paranormales, que sea un elemento necesario para que ciertos fenómenos se den que se en esos lugares. Sí. Bueno, Fran Contreras, ya lo conocen ustedes, ha escrito libros como este, Casas Encantadas, Cuando el Misterio Cobra Forma, de la editorial EDAF, todo un éxito editorial. Tengo aquí conmigo Fantasmas, hay alguien al otro lado, también de la editorial EDAF. Y Enigmas Pendientes, ya un incunable, esto ya casi no se puede encontrar, una investigación a fondo de 40 expedientes X españoles. Y eso fue, ese fue una apuesta de Lorenzo, sí. Fue quien se empeñó. Venga, Fran, hazlo, fue el responsable. Dame un titular, ¿existen los fantasmas? Luego sí, vamos a hablar de ello. Existen los fantasmas, los que no vemos, los de carne y hueso no, los del otro lado sí, existe otra realidad sí. Vamos a viajar al Levante español, al santuario de La Balma. Vaya historia, vaya lugar y vaya crónicas de tu admirado y querido... Alardo Prats. ¿Quién fue Alardo Prats? Reportero genuino y de raza que nos descubrió en reportajes en La Libertad, la España desconocida y tenebrosa, decía él. Y el titular de La Balma, el final de esas crónicas, he pasado 3 días viviendo un sueño de locura en unos montes de pesadilla. Venía a decir eso. Escribe Fran Contreras. Miles de personas acudían a un pequeño santuario horadado en las montañas del Maestrazgo de Castellón durante el mes de septiembre. Allí se celebraban unos rituales acompañados de cantos ancestrales y dirigidos por brujas hechiceras en los que presuntamente se extraían los demonios de los posesos. Hoy la oscura historia de los malignes permanece viva aún. ¿Tú has estado allí, Lorenzo? Sí, sí he estado allí. La verdad es que es uno de esos lugares que te sorprende porque además cumplen unos parámetros que casi siempre están asociados a sitios como los que aparecen en el libro. Que aparte de la historia, que es suculenta, es muy amplia, independientemente de eso, la belleza paisajística de los mismos es impresionante. En este momento, cuando uno se sitúa en La Balma, estás pues viendo los cortados de la montaña de la Tocha y estás viendo cómo ese santuario ha sido literalmente excavado en la roca, se ha metido hacia adentro, en las entrañas de la tierra, como buscando la energía de la madre tierra, precisamente, y allí se ha creado todo un mare magno de creencias que ha permanecido paralelo y fusionado con la propia Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Por qué? Porque allí en tiempos pasados, los que acudían en procesiones, especialmente cada 8 de septiembre, que era cuando se desarrollaba la romería, los que acudían estaban convencidos de tener el peor de los males, es decir, la enfermedad del alma. Estaban endemoniados, estaban convencidos de estar poseídos por el demonio. Y allí, con el consentimiento de la Iglesia, que para esto suele ser bastante cauta, había una serie de personas, unas mujeres llamadas Caspolinas, supuestamente porque procedían de la localidad zaragozana de Caspe, que eran las encargadas, junto a los sacerdotes, de expulsar esos demonios. Imaginemos España negra, principios del siglo XX, filas y filas de peregrinos convencidos de estar poseídos y aquellas mujeres imponiendo sus manos y gritando ¡sal demonio, sal demonio! Sociología del milagro, Fran. Más que sociología del milagro, porque hay hasta 25 casos que no llegaron a tener explicación según Álvaro Monferrer, que es uno de los expertos. El sitio ya de por sí es importante, lo decía Lorenzo. Está marcado por 3 elementos que lo convierten en algo mágico sagrado: agua, cueva, montaña. A las faldas de esa montaña tosa que decía, horadado en la roca, está el río Bergantes. Cultos a centrales. La fama milagrera divina del lugar surge en el siglo XIV, como bien deja escrito Gil de Zamora, con la aparición de la Virgen a un pastor. Y a partir de ahí, no se sabe cómo ni por qué, empiezan a acudir todos los vecinos de toda la comarca del Sport, que está en el Maestrazgo de Castellón, a buscar lo imposible. Ese sitio era cuidado por las Caspolinas, unas viejas hechiceras, enlutadas, rasgos cadavéricos, manos huesudas. Vaya foto, ¿eh? Que acudían hasta allí para quitar los demonios. ¿Y cómo quitaban los demonios? Con un ritual muy ancestral. La Balma, como otros santuarios, aúna lo ortodoxo, que es lo católico, y lo pagano, que es esta clase de exorcismos, como el San Campío, como el Santa Orosia en Jaca. O Corpiño también, claro. San Andrés de Teixeiro. Mm. Varios hombres cogían, aseaban a la mujer, la subían por la hospedería, la llevaban hasta delante de la Virgen, le ataban nudos azules en los dedos de las manos y nudos azules en los dedos de los pies. ¿Sabes por qué? Porque si no le salían por los dedos de las manos o los dedos de los pies, saldrían por la boca o por los ojos y se podrían quedar mudas o ciegos. Las tenía allí en un extraño batiburrillo ritual durante horas hasta que las Caspolinas creían que el demonio había salido, que normalmente coincidía cuando las cintas se rompían, cogían la ropa, la quemaban y daba final al exorcismo. Josefa Monterde, Mariano Oliver, quizás el caso más espectacular sea el de Rosario Usot Petit, una niña que era capaz
capaz de hablar en otros idiomas. Esa historia fue tremenda. Que llegó a levitar, fue una de las grandes fotografías de Alardo Prats. Son casos, ese es uno de los casos. Uno de los 25 casos no explicados. Un fenómeno, quizás me adelanto, aunque luego lo podemos desarrollar más, un fenómeno que acaba con la Guerra Civil. José Pitar, si mal no recuerdo, comandante de la Guardia Civil, llega en 1936 a la entrada de esa cueva, saca su pistola, como pasa un endemoniado más, le pega un tiro. Sí, hay que ver, ¿eh? Y así se acabó. Qué estampa, ¿eh? Se acabó entre comillas. Efectivamente. Se acabó entre comillas. La primera vez que fui allí, pude hablar con un párroco hoy fallecido, que era Joaquín Tena, y el titular sería: la historia de la Balma es sucia y oscura. Y nos dio una serie de detalles muy interesantes que Loren recoge además en el libro. Allí las Caspolinas realizaron las primeras sesiones de espiritismo con una mesa que hemos podido tocar, con cajones que se abrían y se cerraban solos. Qué fuerte, ¿eh? Haciendo fraude, ¿eh? Fraude o no, lo cierto es que en una cueva perdida en el Maestrazgo de Castellón, hombre, a principios de siglo, hombre, tenías unas señoras enlutadas, de rostro cadavérico, haciendo mover una mesa y convulsionando. Lo que me gustaría, llegados a este punto, es rendir un pequeño homenaje, ya que hablamos de Alardo Prats. Ah, sí. Yo creo que también deberíamos rendir un pequeño homenaje, efectivamente. Cuando se habla de la España mágica, de esos pueblos malditos, o de esta ruta de los endemoniados, como decía Fran, no solo es La Balma, sino si te vas, por ejemplo, a Galicia, tienes San Campio, tienes San Andrés de Teixido, donde se dice que vai de morto que non foi de vivo, es decir, va aquel que no fue, el que no fue de vivo va de muerto, de muerto. ¿No? Porque se cree en la transmigración de las almas. Allí se piensa que si tú pisas una mosca, pisas una araña, puedes estar matando el alma de alguien reencarnado. ¿Cierto? Pues en este lugar, el que nos descubrió todo esto, mira que se ha hablado del gran maestro Juan García Atienza, pero que injustamente se ha olvidado totalmente a Carlos Pascual, Carlos García Pascual, el señor que escribió esa guía sobrenatural de España, que si os parece, a mí fue el que me abrió realmente el conocimiento de estos lugares, porque si bien es cierto que él escribió un libro rayano con el nacionalcatolicismo, de hecho en la contraportada se veía un sagrado corazón, no es menos cierto que él dejó sus pinceladas de heterodoxia, demostró que aquello efectivamente se producía, pero que no siempre tenía por qué estar relacionado con lo cristiano, ¿no? Y él decía en su libro, decía que los endemoniados, el ermita, se resisten a entrar. Los enfermos y sus acompañantes pasan la noche en vela cantando los gozos a la Virgen. Los posesos se tiran por el suelo delante de la Virgen, intentando sacarse los lazos de los dedos y diciendo: Virgen de la Balma, por las manos o por los pies, por la boca no. Ya que si los demonios salen por la boca, los enfermos se quedan mudos. Y esto es una tradición no de ahora, es una tradición que si uno mira al pasado, te darás cuenta de que está presente. Solo un detalle, ¿recordáis una noticia del año 2009, marzo 2009, Matteo Borromini, arqueólogo italiano, descubre en la isla de Lazzarotto Nuevo, encuentra una fosa común en la que hay un detalle que llama poderosamente la atención, y es el hecho de que aparece un cráneo con un ladrillo desencajando su mandíbula. Increíble. Esto fue colocado, según nos cuenta la antropología, y por supuesto nos vamos a la historia pasada y a lo que llaman superstición, pero que por aquel entonces era creencia absoluta, nos lleva a eso, a que se ponía el ladrillo en las bocas de los supuestos endemoniados, vampiros en este caso, en el caso de Venecia, para que el espíritu que había logrado escapar de ese cuerpo ya no volviera a entrar. Esto ocurre en Venecia, ocurre en España, ocurre en todo el mundo. Y que nadie se asuste, que nadie se asuste. Es decir, muchas de las personas que acudían a La Balma acudían con enfermedades que hoy tienen catalogación y clasificación, ¿no? Podríamos hablar de histéricas y poseídas de Charcot y de Freud, podemos hablar de crisis epilépticas, de enfermedades patológicas, de histeria, de desdoblamientos de personalidad. Pero ojo, bueno, incluso el doctor Reich Gascoigne las clasificó de dos formas, listeroepilepsia y listerodemonopatía. Pero es que hay 25 casos. Hay 25 casos que además fueron curadas, en las que las posesas, supuestas posesas, caminaban con posturas imposibles. Sus voces se transformaban y hablaban en otros idiomas. Sus ojos se volvían en blanco y con un rostro hierático perdían la mirada y deambulaban sin saber dónde pisaban. ¿Quieres que te ponga un ejemplo, Frank, de lo que estás contando? Que en este caso, se veía como endemoniada. Si te vas al norte de España, te vas a Cantabria, te vas a San Sebastián de Garabandal, niñas que eran capaces de andar por unos pedregales impresionantes, por los que todavía hoy en día cuesta muchísimo subir, en esa célebre calleja, ver a esas niñas cómo bajaban, subían, en ocasiones de rodillas, de espaldas, la gente que les perseguía no lograban alcanzarlas, con los ojos en blanco. Es que en aquel momento se dio como una aparición de la Virgen. En un lugar era celestial y en La Balma es todo demoníaco. Claro.
Nos queda un minuto para hacer nuestro primer alto en el camino, pero sin embargo la Iglesia, o miembros de la Iglesia, decían que todo era una burda excusa para satisfacer los más bajos instintos. Con los... Eso es lo que nos... El que no se conforma con lo que quiere. Eso es lo que nos decía Joaquín Tena, el que fuera primer párroco. Joaquín Arroyo hoy te dice, yo no me acuerdo de esto. Ya ha pasado mucho tiempo. Directamente no quiere entrar. Supongo que había sí, de todo, ¿no? Decir, había de todo, pero... Había de todo, era un popurrí, estamos hablando de principios del siglo XX, cuando Alardo Prat lo saca a la luz, en un lugar que es inhóspito, es muy agreste, está muy aislado, venían todos los vecinos buscando desesperado auxilio, movidos por la fe. Sí es verdad que debería haber mucho de jolgorio extraño, a la par que lo milagroso. Pero lo realmente curioso e importante es que a día de hoy... Todavía cuando vas allí, sobre todo en septiembre, te encuentras a personas que, como casi escondidas, van con pequeños lazos anudados en las manos, caminando, y que se postran delante de la Virgen, y que tras un rato dejan su esvoto en la parte de atrás del santuario. Sigue habiendo esa tradición. Eso por un lado. El último exorcismo oficial se celebró en los años 40. Lo que pasa es que no te puedo dar los datos porque la persona es conocida en Morella, que está muy cerca de La Balma. Hacemos nuestra primera pausa, retomamos el programa, Fran, y vamos a escuchar dos cortes que has traído. Uno de ellos tremendo. Allí, Lorenzo lo sabe muy bien, el trabajo de reporteril allí es muy difícil, porque justamente como es una historia sucia y oscura, parece que todo el mundo tiene miedo a hablar de lo que vivió. Hay rechazo a hablar de ello. Y es muy difícil arrancar un testimonio. Entonces, te he traído dos cortes, hablando radiofónicamente. Uno es la letanía, es el auto, uno de los autos sacramentales más antiguos que todavía se celebra en una fiesta pagana en España, que tiene lugar el 8 de septiembre, en la que se representa la lucha entre el bien y el mal con un ángel y un demonio. Y eso es un pequeño total que vamos a escuchar. Y otro es, bueno, lo que pude arrancar a los vecinos. Yo, en el corte de los vecinos, me quedaría con un testimonio. Hoy tiene 84 años, se llama Joaquín Royo, y era uno de los niños que salía con Alardo Prats en aquellos primeros reportajes sobre las endemoniadas. Y yo recuerdo con emoción cómo en su casa, en un pequeño garaje que tenía ahí con instrumentos de labranza, me decía, yo cuando peor lo pasaba era cuando tenía que subir con la llave al santuario, cerrar y volverme solo. Hacemos una pequeña pausa y dentro de unos minutos regresamos aquí, en Mis Enigmas Favoritos. Hasta ahora mismo, amigos. Comenzamos la segunda parte del programa. Hoy nos acompañan dos hermanos de espíritu. Así nos gusta llamarnos a esta gran familia del misterio. Por un lado, pues ya el veterano de este programa ha estado con nosotros en esta temporada presentando su libro La Maldición de los Exploradores, periodista, escritor, director de la revista Enigmas y miembro de La Rosa de los Vientos, de Onda Cero. Lorenzo Fernández Bueno, que nos presenta hoy su nuevo libro, 99 lugares donde pasar miedo, de libros Cúpula. El tío sigue ahí, sin parar, escribiendo libros. Enhorabuena, Lorenzo. Gracias, hombre, nuevamente. Gracias. Ya veo que te pones contento. Y con nosotros se encuentra otro veterano también, de, aunque hacía ya tiempo que no venía por aquí, sin embargo no ha dejado de trabajar, ama su profesión, es periodista de vocación, de profesión, lleva 20, 22 años en este bendito oficio, es periodista, escritor y miembro y reportero del programa Espacio en Blanco de Radio Nacional de España, del programa de nuestro buen amigo Miguel Blanco. Fran, encantado que estés aquí en este programa. Bien, disfrutando, estamos contando la historia de La Balma, ese santuario ubicado en el Levante español, contando una crónica de sucesos que ocurrieron hace algunos años, pero que parece que ese lugar de poder, sigue. Podemos decir... Si está ahí es por algo. Es decir, claro, sobre todo la Iglesia es inteligente, no colocan santuarios o templos en los tres elementos. Nuestro gran amigo Jesús Callejo, gran experto en estas lides de la España mágica y del cual aprendemos todos, te diría que tiene los tres componentes clásicos para que un lugar sea mágico. Montaña, agua, cueva y agua. Sí, está todo dicho. Seguramente allí habría cultos ancestrales del hombre más antiguo, seguro, que fueron amoldados, apropiados, manejados en función de otros cultos, en este caso los del cristianismo. ¿Cómo? Con la aparición en el siglo XIV a un pastor de una virgen y a partir de ahí un viejo ermitorio horadado en esa montaña de la Tosa,
que a veces es diabólica, porque la niebla siempre rodea todo. Fran, hay un sitio, Loren, que yo he pasado por allí como peregrino, Fran conoce muy bien, que me recuerda a San Juan de la Peña, en Huesca. Es decir, otro lugar muy parecido, sí. Horadado en la piedra, cueva, agua... Hay muchos en el camino, ¿eh? Sí, muchos. San Juan de la Peña... ¿Sabes qué pasa? Así como en Balma, lo hemos hablado muchas veces, Lorenzo y yo, como en Balma tienes la sensación de lo demoníaco, totalmente, de lo diabólico, ¿no? Como si hubiese todavía una extraña sensación ahí, ¿no? Parece que las carcajadas de las caspolinas todavía resuenan cuando uno empieza a recorrer esas cuevas horadadas con las manos de todos los que iban allí, porque en la cueva de la Balma la gente arrancaba el lodo de la pared para hacer compuestos que luego se utilizaban. En San Juan de la Peña es más... Yo creo que es más celestial. Más beatífico. O sea. Y más celestial, ¿no? El componente extraño. Parecía sensacional. Acabamos la historia del Santuario de la Balma escuchando dos cortes. Una primera letanía. Una letanía que es perteneciente al auto sacramental, que se representa todos los 8 de septiembre y que es, viene a ser la lucha entre el bien y el mal con un ángel y un demonio. Un espectáculo sin igual. Y el testimonio de, bueno, todos aquellos como Zorita del Maestrazgo, porque la Balma no es un pueblo al uso, es un ermitorio. El pueblo más cercano es el de Zorita del Maestrado y luego a 20 kilómetros Morella de lo que han vivido los más mayores, ¿no? Ese popurrí de devoción, de locura, de todo. ¿Vamos a escucharlo? Venga. ¡Salid, fieras de las grutas! ¡Salid luego que este día es rival contra María y el infierno sin excusas! ¡Salid, fuerzas no confusas! ¡Pues hoy con gran galardón! ¡Romperéis el corazón y abrazaréis con furor esta infernal población! ¡Porque dice sin razón, tú eres luz del Satanás! ¡Salid, fuego sin cesar! ¡Salid, culebras de fuego! ¡Escorpiones, salid ya! ¿Cómo suena, es ¿verdad? Parte del auto sacramental. Cualquiera le da los buenos días a este señor. Y así lo viven, es el demonio. Sí, claro, es el tremendo, demonio. Tremendo, ¿eh? Esto además ahora se puede ver, es decir, esta representación se puede ver. Hasta el año pasado se hacía los 8 de septiembre, ahora ya es el primer sábado de septiembre. Se ha cambiado precisamente para la comodidad de quien quiera acercarse, que lo pueda pillar en fin de semana. Y esta representación, pues eso, es la lucha eterna, atávica, entre el bien y el mal. El bien representado en un muchacho, un jovencito, como un angelote que se enfrenta a ese demonio que tiene rabo, tiene cuernos y huele a azufre. Y es el que podemos escuchar, el que hemos escuchado ahora mismo. Y miles de personas en busca de lo imposible. Yo recuerdo, por ejemplo, con José Barberán, que es el ermitaño que hay en ese santuario, una de las primeras frases, el ermitaño pasa de padre a hijo, ¿no? Y él decía, yo recuerdo aquí cuando era pequeñito cómo con mi padre venían hasta 60.000 personas. ¿60.000 personas? 60.000 personas. Hoy todavía sigue siendo una friolera de gente la que acude allí, con lo cual te indica que algo hay ahí todavía. No sabes en qué, pero algo hay ahí todavía para que la gente vaya a buscar lo imposible, a pedir lo imposible. Y me dio un titular de los que te gustan. A ver. José Barberán, en el ermitaño, me decía, en estas tierras hay gente que te hace ver lo que no existe. Madre mía. Fran, escuchamos ahora testimonios que tú has podido recopilar. Vecinos de Zorita del Maestrazgo, peregrinos a la Balma, personas mayores que recuerdan así este mundo de las caspolinas que, como te digo, acabó en los años 30. Es decir, hoy no verás caspolinas... En el año 36, ¿no? En el año 36, para ser más exactos, justo antes de la guerra, cuando el comandante José Pitar de la Guardia Civil dijo, si pasa un endemoniado más, le pego un tiro, pistola en ristre. Los vecinos que recuerdan esto. Escuchamos. ¿Usted se acuerda de aquello? Sí. ¿Y qué recuerda? Todos enfermos. ¿Pero tanta gente venía? Tanta gente. Aragón. Aragón y Valencia. ¿Cómo venían? Caballos y carretas. Y se quedaban toda la noche allí. La mayoría de los que iban, todo eran mujeres. Hombres algunos, pero pocos. Empezaban allí a estirar la ropa de la falda y las blusas y todo lo que llamaban. Era como si estuvieran locas. Se desnudaban. Se desnudaban. Y mira, empezaban que por si los pies, por si la cabeza, por si las manos. Y mira si estaban. Yo, cuando tenía miedo, es cuando venía de noche como ahora, que tenía que ir a cerrar la puerta de la iglesia. Y esa gente, pues llegaban ahí enloquecidos completamente. Y cuando estaban en víspera, que ya se veía el ermitorio de la Balma, pues estaban más enloquecidos completamente. Y ellos se desnudaban y, en fin, una cosa enloquecida. Ese era Joaquín Royo y los vecinos. Así lo recuerdan y así lo siguen recordando. Y muchos de ellos tuvieron a familiares en manos de las caspolinas, pero hay un silencio ahí. Lo ha citado antes Francisco Contreras, el genial reportero de Raza, Lardo Prats, terminó
estas crónicas escribiendo lo siguiente. He permanecido 3 días de pesadilla viviendo un monstruoso sueño de locura. ¿Qué hubieseis dado vosotros por hacer aquel reportaje, vivir aquello? Mira, te diría... ¿Quieres que te diga una cosa? Siempre he dicho que daría mi vida. Pero si me pongo a pensar, que con Lorenzo lo hemos hablado muchas veces, es que ya lo hacemos. Es que ya lo hacemos. Entonces me quedo con él aquí y ahora. Si este señor tan pesado me deja hablar, porque... ¿Para qué le invito? Me ha preguntado a mí. Me ha preguntado a mí. Hay que preguntarme, siempre te pasa lo mismo. Está muy romántico hoy, Fran, ¿eh? Sí, está muy romántico. Yo estoy muy borde, como siempre, porque no me deja hablar. Siempre le interrumpen, bueno, ¿eh? Esto empieza a ser sospechoso. Sí, siempre me interrumpen. Siempre te interrumpen los demás. A ver, se comentaba a unos buenos amigos hace un rato que yo me fui de espacio en blanco porque Fran no me dejaba hablar y me he ido a la Rosa de los Vientos. Donde Bruno no te deja hablar. Y entiendo además que es que se llevan muy bien tanto Bruno como Fran, así que yo creo que es un poco el karma que me ha tocado vivir. Pero bueno, hombre, vivirlo... A mí no me importa vivirlo desde la distancia, ¿no? Porque yo entiendo que tienes una perspectiva bastante más amplia, ¿no? Y tienes también acceso a documentación que en aquel momento no hubiéramos podido tener. Evidentemente, haber estado allí pues, también hubiera sido bonito, ¿no? Es una experiencia desde el punto de vista periodístico, pero como haber estado en Belmez o haber estado en tantos sitios. Pero ¿no? Es que sí, es verdad. Alardo Prats fue un genio porque se adelantó a su tiempo. Sí, claro, claro. Era un hombre que en una España donde no había comunicaciones se cogía su burro, cogía un fotógrafo, le montaba en otro burro y se dedicaba a visitar lugares que para la normalidad de las personas de las ciudades no existían o que eran terribles. Entonces las imágenes son terribles. Pero eso ya lo hace ahora. El Lorenzo se va de expedición y sigue haciendo crónicas. Iguales son mejores a las de Alardo Prats. Muchas gracias, hombre. Eso es porque te a lo mejor ayer, ¿no? Unos jóvenes en el futuro, si se dedican a esto del misterio, pues puedan contar eso mismo de nosotros. Bueno, más quisiéramos nosotros. Más quisiéramos. Bueno, que tengo aquí un libro conmigo que ya también es un incunable, de esos que dirigió el maestro de periodistas Fernando Jiménez Alonso, La Puerta del Misterio, también de Lorenzo Fernández Bueno, Poltergeist, una incómoda realidad, fenómenos inexplicables en nuestro hogar. Parece que la etapa como periodista, como investigadores, siempre al comienzo intentamos investigar la casa encantada, el fenómeno paranormal, nos llaman a las redacciones para investigar casos. Luego ya uno deriva en la historia, la prehistoria, uno va pasando por diferentes etapas, ¿no? Pero a estas alturas de vuestras carreras profesionales, ¿qué creéis que es un poltergeist? A estas alturas, ¿cómo definiríais poltergeist? Pues, ¿me dejas? Claro, te iba a decir empieza gracias, tú. Gracias, te iba a decir empieza tú. Pues te diría, como definir, yo creo que la mejor definición la hizo hace un muy poquito tiempo. Tuvimos la fortuna de poder compartir micrófonos con Rodrigo Cortés, el director de esta fantástica película, Luces Rojas. Sí. Y cuando le pregunté, Rodrigo, ¿qué son las luces rojas? Él nos dijo claramente, dice, es una distorsión. Una cosa que no debería de estar ahí. El poltergeist es algo parecido. Yo entiendo que le ponemos ese nombre tan pomposo, poltergeist, a mí me gusta más, aunque difieran en el concepto, me gusta más el de Casa Encantada, me parece, como dice Fran, bastante más romántico. Pero entiendo que lo que describe es algo que no podemos explicar todavía, que intentamos atribuir generalmente a nuestro más aún desconocido poder de la mente, pero que seguramente también tiene un arraigo en el lugar en el que se produce, porque entiendo que si no, en todas las casas estarían produciendo fenómenos poltergeist y no es así. Es decir, cuando se produce en un lugar es porque tiene que ser en ese lugar y no en otro, y porque además la gente que habita este lugar tiene una serie de características, o por qué no decirlo, llama inconscientemente muchas veces a algún tipo de resortes, aprietan algún tipo de resortes que hacen que eso se despierte. Casas Encantadas, cuando el misterio cobra forma de la editorial edad. Fran, tú que has escrito un libro sobre casas encantadas y fantasmas, ¿tienes claro ya lo que es una casa encantada? Ni idea. Sé las diferencias entre una casa encantada y un poltergeist. El poltergeist tiene un denominador común, que es el de una persona, afín a los fenómenos, es breve en el tiempo, muy agresivo y tal como aparece, desaparece. La casa encantada se prolonga a lo largo del tiempo, viene marcada por el denominador común de un hecho luctuoso y una serie de fenómenos que ven diferentes personas a lo largo del tiempo. Decías una cosa al principio, ¿no? Yo sigo pensando que una de las claves, o para mí me sigue enamorando una de las temáticas, es el de fantasmas y el de casas encantadas. De hecho, mis obras editoriales se centran en eso. ¿Por qué? Quizás porque los fenómenos paranormales son muy irritantes. Uno coge la grabadora, coge la cámara de fotos, los persigue y siempre llega tarde. En algunas ocasiones no. Exactamente. Y cuando en algunas ocasiones te ha tocado a ti ser testigo de esa otra realidad,
tu percepción cambia y surgen un montón de preguntas. Está claro que dentro del mundo de los fantasmas de las casas encantadas, el 90% tienen causa. El 95% si me apuras. Pero hay un 5%, hay un 5% que rompe la lógica, que rompe la razón, que rompe las coordenadas de nuestra realidad, que además nos acerca a un término que la sociedad del siglo XXI desprecia, que es el de la muerte. Nos enseñan a vivir, pero nadie nos dice que tenemos que morir, que tenemos que morir. Nos acerca a fenómenos que rompen la armonía y la tranquilidad de personas normales como nosotros, que te levantas por la mañana para ir a trabajar, que tienes unas preocupaciones y de repente, en tu casa, en el lugar más seguro, sombras errantes, encendido y apagado de luces, golpes, ahí se esconde algo. Por eso me provoca tantas preguntas. Déjame que recupere las palabras del gran Fernando Jiménez del Oso en el prólogo precisamente que le hace tu libro a Poltergeist, Una incómoda realidad. Dice, por todo ello, nos encontramos ante el fenómeno paranormal más destacable de todos. El motivo es sencillo. Nos permite realizar un estudio in situ y afecta, repito, a veces de manera agresiva a la persona y acosa desde el lugar más íntimo que poseemos, nuestro hogar. Claro, claro. Y otro, hablaba Lorenzo de cortes, de luces rojas. Por favor, hay que ir allí. Además, un buen amigo ha estado trabajando, dos buenos amigos han estado trabajando en la documentación de esa serie, como son Manuel Carballal y David Cuevas. Hay que sentirse orgulloso de lo que compañeros del periodismo del misterio provocan y han provocado una documentación de una gran película. El gran problema de toda esta serie de fenómenos es que no los puedes encerrar en un laboratorio, claro. Pero por eso no dejan de existir. Y Cortés, en esa entrevista que hacían en La Rosa de los Vientos, creo recordar, o en una de las entrevistas que he escuchado, no sé, o leído en el Facebook, en El Ojo Crítico de Manuel Carreal, decía, claro, yo pongo en la película las dos posturas, la de los crédulos, es decir, los que creen que existen estos fenómenos y van un paso más allá, no solamente existen y tienen, sino que pertenecen a otra realidad, y de la de los escépticos. El problema es la visión científica ortodoxa de estos fenómenos. ¿Por qué? Mira, hablamos de percepción extrasensorial. Cuando una madre se despierta en la noche con la imagen delante, física de su hijo, y siente que ha fallecido, y horas más tarde, o al ratito, dice, bueno, me voy a acostar, me voy a la cama, y a la mañana siguiente se levanta y descubre que su hijo ha fallecido, eso se llama percepción extrasensorial. Y eso ha sucedido. Proyección en crisis. ¿Cómo demonios encierras eso en un laboratorio la próxima vez? Es imposible. ¿Es irreal? No, sucede. Así muchas otras series de fenómenos, pero es un tema delicado. Le preguntamos al teacher qué es un poltergeist. Sebastián Darbó, por supuesto, periodista, escritor y director de cine. Sebastián Darbó. Lo que acaban de hacer es la primera persona que dedicó a hacerse cine de fenómenos paranormales. Sí. Como en este país somos así, ahora le han hecho un ciclo en salas comerciales recuperando todos. Ciertamente. Sus películas. Sí. Vamos a escuchar al teacher. ¿Qué es un fenómeno paranormal, un poltergeist? El término alemán poltergeist o espíritu ruidoso o duende ruidoso viene a englobar todos los fenómenos que tienen lugar en una casa encantada. No solamente un rap, un ruido en una pared, sino que puede haber psicoquinesias, movimiento de objetos, movimiento y desplazamiento también de objetos, luces evanescentes, fosforescentes, ruidos, todo tipo, termogénesis, bajadas de temperaturas, subidas, en fin. Todo tipo de fenómeno paranormal que es aparentemente inexplicable, pero que siempre tiene un percutor, tiene un elemento generador que en una de las personas que vive en la casa. Bueno, ahí está la opinión del profesor, del teacher, Sebastián Darbó. Si hay una casa privada más visitada del mundo, probablemente esté en la Sierra Mágica, como dicen muchos, la provincia de Jaén, y esa es la Casa de las Caras de Bermez. Pronto hará 41 años de historia. Han corrido ríos de tinta sobre este asunto. Los tres que estamos en esta mesa nos hemos acercado mucho a su historia, a su fenómeno, a sus gentes, al pueblo. Hemos llegado a tener mucha confianza, muchos sentimientos encontrados. Bélmez es mucho más que un fenómeno paranormal. Las posiciones en esta mesa están claras. Discutimos, nos peleamos, nos queremos, nos acercamos y nos desencontramos. Pero está claro que Bélmez sigue estando ahí, plantando cara, nunca mejor dicho. Cada vez menos. Es decir, ya Bélmez no es lo que era.
yo creo que todos hemos estado ahí, hemos visto el terrible deterioro de esas antiguas caras. No voy a referir a las nuevas, o si queréis nos referimos al fraude de las nuevas caras de Vermeer. Yo me quedo con la antigua, porque ahí sí que es verdad que fue no solo un laboratorio de experimentación, sino también un laboratorio de ideas, ¿no? A partir de Vermeer se empieza a asumir que hay una cosa que se llama parapsicología y que no tiene por qué ser satánica, que quizás es lo que entonces se vendía en nuestro país. Pensemos que estamos hablando del año 1971, 41 años se van a cumplir el próximo mes de agosto, y estamos hablando de un momento en el que la Iglesia tenía muchísimo poder y lo que no pertenecía a la propia Iglesia, evidentemente, o hablábamos de un fraude o hablábamos de algo satánico, y eso es lo que se intentó con Vermeer. Cuando en Vermeer se realizaron protocolos notariales, cuando un notario como Antonio Palacios Luque precintó esa habitación, levantó un acta notarial y al cabo de dos meses y pico volvió a levantar el protocolo notarial y certificó que allí había nuevos rostros, cuando se hicieron análisis, tres análisis conocidos hasta la fecha, sobre ese suelo de cemento, algunos de ellos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en las dependencias de nuestra máxima institución científica en España, se descartó que hubiera elementos pictóricos, cuando después de 41 años, aquello se ha seguido manifestando y ya no había ningún tipo de interés que en el pasado se achacaba al puro negocio, cuando no lo hubo, pues yo entiendo que nos encontramos ante un fenómeno no solo completo, sino perfecto, porque también estamos hablando de que en Vermeer se han obtenido, entre otros por Germán de Argumosa, algunas de las psicofonías más alucinantes y aterradoras de la historia de este fenómeno en el mundo, y además algunas de ellas con medios bastante asépticos. Estamos hablando de voces como, por ejemplo, El infierno empieza aquí o Es que yo sigo enterrada, es decir, nunca hablaban de un ambiente cómodo o Germán pica patio levanta cemento, es decir, nunca se hablaba de algo benigno, de algo positivo, sino que todo se correspondía a lo que eran los propios rostros de Vermeer, un inframundo de dolor, algo que verdaderamente cuando entrabas ya no era una percepción, es que prácticamente daba miedo pisar ese suelo. Una banda sonora terrible. Exactamente, estábamos ante algo verdaderamente terrible. Fran. Condenada a repetirse una y otra vez. Sí, señor. ¿Qué voy a decir? Puedo decir, lo que ha dicho Lorenzo son las tres. Serían tres claves, las ha dicho Lorenzo. Tú has, Fran, en algún momento de tus idas a Vermeer, de tus investigaciones, ¿tú has olido alguna vez a fraude en Vermeer? Me refiero a la casa de siempre, ¿eh? A las caras de Vermeer de siempre. Nunca. Nunca. Yo sí. Yo nunca. Sí, igual que te digo que sí a otras eso, casas contigo, que hay en Vermeer, me quedo con lo que dices y luego lo desarrollas, Loren. Mira, Vermeer es una historia que nos sobrepasa a todos y, ya no hay que atacarla o mostrarla o divulgarla como un fenómeno paranormal. El fenómeno de las caras de Vermeer en la casa de María Gómez Cámara hoy está, te iba a decir muerto, no es la palabra. No, no es la palabra. Está nulo, neutro. ¿Aletargado? Más que aletargado, porque está durmiente. Sí, durmiente. Ya ha pasado en otras épocas. Lo que pasa es que la diferencia está en que ahora ya no está María Gómez Cámara, claro, que juega un papel clave, clave y decisivo. Pero yo te marcaría o te subrayaría tres datos. Uno, provoca, como bien decía Lorenzo, que se vuelva a hablar de parapsicología en España. Todo lo que tenga que ver con espiritismo y espiritistas, igual que los masones, eran buscados y rebuscados y condenados por el dictador don Francisco Franco. Dos, se conjura una de las grandes conspiraciones, o se crea una de las grandes conspiraciones que ha habido en este país, que podríamos equiparar a la bomba atómica del antiguo dictador Franco o a la bomba de Palomares, que son historias, o el asesinato de Heinches, el penúltimo agarrotado con Salvador Puigantit. Y tres, lo más importante, genera un terremoto de conciencias, porque a partir de ese momento la sociedad española, que está viviendo un cambio de aperturismo, de transformación, que está absorbiendo los viajes espaciales, que está absorbiendo los nuevos corrientes musicales y culturales, surge una pregunta. El más allá. Surge la espiritualidad. Lo trascendente. Terremoto de conciencia. Se empiezan a preguntar, las personas empiezan a preguntar. Has dicho un gesto que no me ha gustado. ¿Cuál? Has dicho, no lo has dicho. El más allá. Bueno. Entiendo que no es. Yo nunca he visto fraude. Vale. Sí he visto muchas veces, y voy a adelantarme, sí he visto un plato, y he visto un plato con billetes y monedas. Vale. Pero a mí eso no me parece mal. Evidentemente. A mí tampoco. ¿Sabes por qué? Porque mira, los que hemos ido allí, yo fui la primera vez en el 94, Lorenzo era un chiquillo con pantalones cortos, tú, tres cuartos de lo mismo. Sabemos la de veces, y lo hemos visto, las miles y miles y miles de personas, te hablo de nuestra época, que iban allí para molestar, porque al final lo que hacíamos es llamar a la puerta, María estaba haciendo su vida, te la abría, te enseñaba, y todos los miles y miles de personas que iban antes más que nosotros. Más de 5 millones de personas. Se considera el edificio, vale, civil más,
visitado de la historia de España. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, pues que hoy, en una casa que está que se cae, donde hay un ayuntamiento que no les ayuda a nada, y eso que van a crear un museo y han pedido buenas subvenciones para llevárselo así, doblado. Eso te lo digo yo a título personal para que no tengan ningún problema. Sí, hombre, te quiero decir, en los tiempos que corren de crisis, Loren, una subvención de casi 1 millón de euros... Bueno, no todos sabemos aquí lo que hay. Pero lo que te quiero decir, que haya un plato con monedas... No me atrevería a decir tanto, O billetes, no es... No, porque sirve para pagar la luz, para pagar una gotera, para que no se caiga la casa. Vamos a escucharte, Loren, cuando dices tú que intuiste o liste ahí fraude. No intuí, o sea, te quiero decir. Cuando yo vi a Belmez por primera vez, que fue el Día de los Inocentes del año 1900... Vaya día. 1900... Bueno, es que, 89. Claro, Lorenzo Fernández es oriundo de Jaén. Claro, soy de Jaén, o sea, a mí me pillaba el fenómeno 80 kilómetros de la puerta de mi casa y yo había oído de este tema pues desde que era un chiquillo, ¿no? Y la primera vez, como te digo, fue el 28 de diciembre del año 1989. Justo, además, me acuerdo que fue en esa fecha porque muy poquito antes Fernando Jiménez del Oso anunciaba la salida de su revista Más allá de la Ciencia. Con lo cual es una fecha que la tengo muy metida en la cabeza. Y cuando llegué allí yo iba convencido, pues como éramos entonces más jóvenes, éramos mucho más atrevidos y también más ignorantes, ¿no? Y yo iba convencido de que aquello era un fraude y, bueno, pues poco menos que iba con una comisión de compañeros, que teníamos un grupo de investigación paranormal, 18 años, el mayor que era yo, los demás más pequeños, pues íbamos con el ánimo de desentrañar el fraude de Belmez, que en esos apenas 18, 19 años por aquel entonces, grandes eruditos no habían logrado desentrañar. Y te aseguro que lo que allí me encontré, dio un giro radical a mi forma ya no solo de concebir el fenómeno, sino de concebir estos temas. Primero, porque... El misterio te abofeteó. Porque recuerdo perfectamente el impacto que yo sentí cuando entré en esa casa y no solo vi el suelo, sino vi a María, ahí, sentada en su sillón, claro, con esa mirada vidriosa que te atravesaba. O sea, yo lo recuerdo aquello con auténtico pavor, ¿no? Porque verdaderamente, claro, recordáis, entonces intentabas llevarte el documento. El documento entonces era una grabadora que te metías en el bolsillo y que intentabas que María no te descubriera como tantos otros. Y recuerdo que estaba grabando y María no paraba de mirarme. Y hubo un momento en que no pude seguir preguntándole porque pensé, esta señora sabe que la estoy grabando. Porque María era así, ¿no? Y en un momento determinado ella me dice, hablando precisamente del precinto, de los restos de lacre que allí quedaban, me dice, mira, si está, todavía quedan restos de lacre en la puerta. Y yo no lo veía, pero bueno, para que no se levantara, porque ya entonces esta mujer estaba bastante mal de las piernas, le digo, sí, ya lo veo. Y en ese instante dice María, si me va a hacer levantarme, pues bien, al escuchar la cinta, hay una voz que además se repitió 18 años antes, en diferentes grabadoras, la misma voz de mujer, según posteriormente pudimos contrastar con las grabaciones de Germán de Argumosa, que decía, ayúdame, por favor. A mí aquello me rompió, pero me rompió también el testimonio de purificación. La mujer de Miguel Rodríguez Montávez, el fotógrafo del pueblo, una de las primeras personas a las que se acusó injustamente de hacer negocio del fraude de Belmez, que por supuesto no se pudo demostrar. Pues Purificación era una mujer que por aquel entonces, hablamos del año 71-72, yo me imagino que en esa zona serrana de Jaén había muy poquitas mujeres, por desgracia, con carrera. Y esta mujer tenía carrera, era una mujer muy cultivada, con una preparación impresionante, de hecho era de las pocas que también conducía. Y ella se resistía, precisamente por esa concepción escéptica de su formación académica, a ir allí para contemplar algo que todo el mundo decía pues que eran poco menos que fantasmas de piedra. Hasta que ya, llevada por el propio paisanaje, por la presión de los vecinos, se vio obligada a ir a casa de María. Y Purificación se sentó en una silla que había al lado de la ventana pequeñita que da a la calle, que perfectamente conocéis. Y esa mujer, viendo cómo entraba y salía gente constantemente ante el malestar de María y de su marido, Juan Pereira Sánchez, pues con la poquita luz que entraba de la calle, se quedó dormida. Se quedó en un estado de somnolencia, ¿no? Y en un momento determinado, ella me contaba que empezó a notar cómo alguien le rascaba los pies. Qué bueno. Y empezó a soñar que debajo había una suerte de fosa común en la que había gente gritando para que les dejaran escapar. Posteriormente, Sebastián Fuentes León hizo un agujero de 2,40 metros y lo que empezó a salir de allí eran restos óseos. Ninguna cabeza, pero sí muchos huesos. ¿No se imaginan ustedes, perdonadme, lo difícil que es parar a estos dos pedazos de comunicadores, que tenemos que hacer nuestro segundo alto en el camino? Si quieres, te doy una última noticia que sabemos Lorenzo y yo. Va. Tú sabes que una de las grandes teorías es que había sido un... Sobre el fraude de Burdel. Es que había sido un pintor. Ah, bueno, te hablas del... Y que había una serie de carátulas de un disco que estaban... Bueno, pues... Jesús Miguel Rodríguez de la Torre. Esa teoría ya no sirve. Ajá. Porque hace dos semanas podíamos ver esa carátula donde todo el mundo dice que ha visto una cara de Belmez. Representada las caras de Belmez.
hemos podido ver esa carátula con un buen amigo, compañero, investigador, Manuel Carvallal, y te puedo asegurar que no hay ninguna cara. Ahí hay que recomendar a los que lo han dicho que se vayan al oculista. O que vayan a documentarse. También. Que seguimos hablando de Belmez, porque como ustedes imaginan y saben, el tema levanta pasiones. Es muy difícil con Francisco Contreras y con Lorenzo Fernández hacer una escaleta y determinar, vamos a tocar 5 temas, ¿no? Al final tocamos 1 o 2. Por eso estamos recomendando hoy 99 lugares donde pasar miedo. De Libros Cúpula, es la nueva apuesta literaria de Lorenzo Fernández Bueno. Y tengo aquí libros que son ya clásicos y que mucha gente que va buscando casas encantadas e historias de fantasmas no solo lo tiene en la biblioteca, sino que se lo lleva debajo del brazo. Como, por ejemplo, Desafíos a la Historia o La Maldición. Desafíos a la Historia es uno de los grandes libros sobre aventuras y misterios de la heterodoxia. Muchas gracias, hombre. Pero de verdad, hecho con corazón, de verdad, de forma honesta. Que sabes que cuando hemos tenido discusiones y le tengo que decir lo contrario, y a mí me lo han dicho también, lo he dicho. Desafíos a la Historia es uno de los grandes libros. Que nos vamos, pero fíjense ustedes cómo se enrollan, que hasta Frank Contreras en una dedicatoria del libro, permítame que la lea, esto es del 5 de febrero de 2009, dice, un testimonio, una imagen, un sentimiento, una investigación. Espero que disfrute de estas crónicas en busca del insólito de un... Detective del misterio, siempre allí donde, es que se le ha borrado la donde el mundo es diferente. Gracias por un buen rato de magia y comunicación. Pero estás haciendo trampa. Es muy pesado, de todas formas. Volvemos enseguida, amigos. Hasta ahora mismo. Entramos en la última parte del programa. Estamos disfrutando muchísimo hoy porque, bueno, ustedes lo están viendo y comprobando. Sentimos lo que hacemos y lo hacemos con pasión, que creo que es lo más importante. Bueno, Lorenzo, Frank, estamos hablando de Belmez, de La Moraleda, el caso de los casos. 41 años de historia, se han escrito libros, hemos escrito artículos, no hay solución al caso, sigue estando ahí, con menos intensidad, pero estamos ante una casa encantada, han ocurrido fenómenos paranormales, las teleplastias, no hay una explicación convincente. Hay teorías. Tumba sin nombre fue una de ellas, pero realmente nadie sabe nada. No sabemos qué quieren esas caras, qué quieren. Yo entiendo que toda, como decía Germán, toda causa tiene un efecto, ¿no? En este caso la cuestión es que yo creo que no sabemos ni la causa ni sabemos el efecto, ¿no? Lo único que sabemos es que eso está ahí. Y además es una pena, y lo hemos dicho en incontables ocasiones, ¿no? Siempre reiterando que estamos hablando de la antigua casa, de la vieja casa de las caras. Sí. Lo de la nueva no, no tiene... quiero entrar en polémica, No tiene, no. Te das cuenta que te estoy picando, ¿no? O sea, lo de la nueva no tiene absolutamente nada que ver porque es un fraude. Yo también pienso lo mismo, que bien, es un fraude. Bien. Dicho esto, en el asunto de las caras, a mí lo que me da una pena terrible es que si las caras de Belmez hubieran sido las caras de Houston, ahí habían entrado hasta los de la NASA, ¿no? Sí. Y en el caso de Belmez, como era un pequeño pueblo completamente marginal, de la que por aquel entonces era la provincia más marginal, injustamente, de España, que además es mi tierra, pues se pasó por alto. Allí, durante un tiempo, los primeros 4 años, lo único que hicieron fue pasar curiosos. Las investigaciones que se hicieron fueron, salvando honrosas excepciones, fueron absolutamente nefastas, porque ocurrió lo mismo que posteriormente ha ocurrido con la nueva Casa de las Caras. No se ha planteado una investigación. No se planteó en su momento una investigación, sino que hubo más preocupación por salir delante de la cámara y hablar al micrófono que en realizar verdaderamente lo que un investigador debe de realizar en aquel momento o en este, que es investigar. No se hizo correctamente en su momento, salvo cuando entró Germán de Argumosa, que ahí entiendo que sí se llevaron a cabo, pues lo que en definitiva han sido las grandes pruebas de Belmez, que no son los análisis. Tú analizas el suelo y un científico no te va a decir, esto es una sustancia ectoplasmática o esto está provocado por el más allá. No, el científico te va a decir, estos son componentes de cemento y es lo que tienen. Habrá una mayor condensación o menor condensación de elementos pictóricos, pero ya está. Eso se hizo. La prueba fundamental es el protocolo notarial, el precintado, porque ahí sí hay una certificación, no sobre el protocolo, pero sí sobre la declaración del propio notario, Antonio Palacios Luque, que decía que allí habían aparecido nuevas formaciones. Esa es una palabra, es su palabra, y yo le creo. Pero, más allá de eso, teniendo ese caldo de cultivo en aquel lugar, prestándose a las investigaciones que se podrían haber prestado, pues es una pena que hayamos dejado pasar 41 años y no se ha hecho absolutamente nada. Y cuando se ha intentado, la ciencia ortodoxa, que todo lo quiere medir, controlar, no ha querido.
Y en su momento hubo un buen intento, estando María viva, por intentar analizarse. Solicitó a la Universidad de Jaén que se llevara a cabo una investigación y no quisieron. ¿Pero cómo van a querer? Si por desgracia la imagen de estos temas en nuestro país, desde el punto de vista científico, siempre se ha llevado ¿a qué? ¿Al señor Octavio Aceves o al señor Rappel con su túnica? Es una vergüenza, porque no es así. Y los que han estado involucrados no quieren hablar. Mira, yo pude localizar al doctor Alonso, de la Universidad de Valencia, que llevaba a cabo el polémico informe del Pelao, en el que se dictaminaba, por un lado, porque había que salir del asunto corriendo, que eso era una huella de un zapato. Bueno, y así lo liquidamos todo para no hacernos más preguntas. Gracias, no hay que hacerse más preguntas, pero también dictaminó algo que nos sigue sirviendo, que no había compuestos químicos. No había nada. Ni nitratos de plata, es decir, descartó. Sí, lo que se barajó en su momento, que eran nitratos de plata. En el año 2000, no, 2004, logro localizarle, logramos localizarle para hacer un programa de radio y la contestación que te da es, mira, yo prefiero de este tema no hablar porque si no, mis compañeros me van a retirar la palabra. Es duro. Qué fuerte, ¿eh? Es duro. Pues es duro. Vamos a escuchar la opinión de un compañero, buen amigo nuestro, José Luis Tajada. Le hemos preguntado cuál es su opinión sobre las caras de Bélmez. La escuchamos. Que es un fenómeno y que es el misterio más grande que tenemos dentro de la parapsicología ortodoxa en España. Pero precisamente por lo que tú comentabas al principio, porque sigue siendo un fenómeno y sigue siendo un misterio. Hay quien dice que es completamente falso, hay personas que aseguran que es completamente verdadero. La solución al enigma es muy sencilla. El problema está en que no se toma. Ese es el misterio. ¿Por qué no? Es un misterio y yo creo que como tal debe ser tratado con el absoluto respeto. Si no, no hubiese aguantado 40 años. 40 años hoy en día ninguna información es capaz de resistirlo. Y sin embargo están ahí, siguen levantando polémica y siguen levantando el interés por todas las personas que manifestamos curiosidad hacia ellas. Pero yo creo que sobre todo es un fenómeno pendiente de investigar. Yo creo que ya ha llegado el momento, independientemente de que la solución pueda ser una o pueda ser otra, ha llegado el momento en que se puede investigar en honor a la propia María y en honor al propio misterio. Yo creo que deberíamos quitarnos ese velo en la cabeza de decir yo quiero sobresalir o me quiero llevar el nombre por haber sido el que descubra la falsedad de las caras de Bélmez, o yo soy el mejor porque he descubierto su autenticidad. Deberíamos dejar eso al margen. Yo creo que deberíamos, de una vez por todas, analizar el fenómeno y saber lo que es. Yo creo que a estas alturas nadie se escandalizaría si se demostrase que eso es un fenómeno natural. Tampoco creo que surgiesen nuevos adeptos si se demuestra que es un fenómeno paranormal. Pero sobre todo habría que tratarlo con el mimo, con el cariño, con yo creo la dedicación que se requiere, porque más allá de ser un fenómeno paranormal, es casi, me atrevería a decir, una maravilla nacional que tenemos que cuidar entre todos y que ningún otro país tiene. Deberíamos protegerlo con ganas, porque es algo nuestro, es algo que lleva 40 años, es algo que ha permitido que una zona muy deprimida pues sea conocida y, lo que es más importante, que miles de personas seamos capaces de soñar con ese misterio. Bueno, Frank, he visto que tomabas notas, supongo que Lorenzo también querrá opinar de la reflexión y opinión de José Luis Tajada. Voy a opinar porque veo que Frank tiene ganas de opinar más que yo. No puedo estar más de acuerdo con José Luis. No puedo estar más de acuerdo con él. Es prácticamente, hemos coincidido, quizás no en la forma, pero hemos coincidido en el contenido. Basta ya de micrófonos, de cámaras, de ir allí para intentar ser el primero en esto o en lo otro. No, investiguemos de verdad. Hay que mimarlo. No puedo estar más de acuerdo con José Luis. Fran. Hombre, José Luis, buen compañero, o buen investigador, cuando le conocimos en los años 90, que es cuando tuvimos trato. El equipo volante, de la revista Lima. Claro, sí. Hombre, hay un concepto que yo no acabo de entender. No existe la parapsicología ortodoxa. La parapsicología es parapsicología. Y los que estudian la parapsicología o son investigadores en el ámbito de la parapsicología tienen una serie de detalles muy curiosos. ¿Cuáles? Quiere decir parapsicología científica. Es decir, cuando hablas de ortodoxia... La parapsicología científica... Creo que se refiere a eso. La parapsicología científica basaría todo en un poder de la mente que, cimentó Joseph Ryan en los años 60 a través del método de la estadística en la Universidad de Duke en Durham, que eso sirvió para que el fenómeno psi, dividido en psi gamma, psi kappa, fuera aprobado por la Asociación para el Avance de las Ciencias de Estados Unidos. Eso significa que la ciencia... No debe ser una sociedad española de parapsicología de España, tampoco le demos tanta importancia. Sí, pero lo avaló. Venga, claro. Para seguir investigando, ya no se podría seguir investigando, porque para la parapsicología científica haría falta un inductor. Y ese inductor
No está. Ha fallecido. Yo me quedo también con lo que decía Fernando Jiménez del Oso. Si planteáramos que María mentalmente provocaba las caras de Belmez, esa señora cada vez que se cabreaba, pues hacía que hubiera terremotos en Belmez. Es que tampoco podemos... Bueno, vamos a ver. Y sí, eso también es verdad. Sí, pero es verdad. Pero bueno, María cuando estaba enferma, decrecieron la fenomenología que salió a los... Yo me estoy callando mucho hoy. Me estoy callando mucho. Y te doy otro y me da la sensación de que no tienes ganas de callarte. Yo no sé... Bueno. Lorenzo, sí, porque tenemos amistad, a ti también. Estoy de acuerdo que es una maravilla nacional. ¿Por qué? Porque es un hecho que ha marcado la historia. Yo diría que es una desgracia nacional. Porque sí, porque en cualquier otro país habría películas, documentales, experimentos. Sería la caña, si me permites hablar mal. No, voy a ir un paso más allá. ¿Sabes? Es que estoy en una época de mi vida que estoy muy consciente de todo lo que me rodea. Y yo estoy muy de acuerdo en que las cosas están cambiando y que algo se está moviendo. ¿A mí de qué me sirve saber que es una maravilla nacional? No, lo que me pone Belmez encima de la mesa son dos cosas que son muy importantes para el ser humano del siglo XXI. Uno, las capacidades inconscientes de la mente, si es que existen, y todo ello y todo lo que eso involucra. Y dos, y esta sí que es buena, la trascendencia, la vida en un más allá. Porque ¿qué demonios es eso si no es un producto supuestamente de María Gómez Cámara? Y esas preguntas son las que a mí me interesan a la hora de escribir un libro, de contarte un reportaje o de irme de viaje a Pascua. Lo difícil, Fran, es que todos hemos intuido la trascendencia que tiene el fenómeno de Belmez. Y digo trascendencia cuando hablamos de más allá o de una continuidad tras la muerte. Lógicamente esto no se puede demostrar. Sin embargo, todos intuimos esa trascendencia en ese suelo y en ese fenómeno. Pero eso forma más parte de la creencia personal. Claro, es decir, pero, no es... pero aquí hay algo que se ha dicho que no es del todo correcto. Es decir, María, efectivamente, hay un episodio en su vida, se opera de la vesícula, se retira 15 días a su casa y el fenómeno desciende, caras desaparecen. Pero recordemos que los últimos días de María en vida, estando en el hospital ya en Neveral, en Jaén, la actividad teleplástica había aumentado. Curiosamente, en contraposición a lo que había ocurrido anteriormente. María muere, tenemos acceso a la casa, lo sabéis bien, y surgen caras nuevas. Es decir, ¿qué está pasando ahí? Es que María ya no está físicamente. Y ya tenemos que hablar de espíritu, conciencia, energía, pero hay algo en esa casa, y sería triste pensar que todavía María sigue allí, anclada en ese sillón, en forma energética o espiritual, pero que algo tiene un tufillo trascendente. Yo no sé si trascendente, pero es lo que decía antes de los fenómenos poltergeist. Si se produce en esa casa, es porque tiene que ser en esa casa. ¿El por qué? No lo sabemos. Porque que sepamos, no hay otras casas en Belmez con caras, ¿no? Ahí lo está. Yo creo que no. Y las que hay son un fraude, insisto. Bueno. Pero fíjate, el mundo de las caras de Belmez, de las casas encantadas y los fantasmas, se mueve por un código que va por las emociones. ¿Y si todos los que van ahora a esa casa están retroalimentando o pueden retroalimentarse? También, sí, también. Me gustaría brevemente, porque yo creo que ya me da la sensación de que quieres pasar a otro tema, con lo cual brevemente sí voy a intentar romper una lanza en favor nuestro. Yo sé que está muy mal y que es falta de modestia, pero vamos a romper una lanza en favor nuestro porque me imagino que nuestros telespectadores estarán pensando, bueno, y si se habla de investigación, tanta crítica por no haberlo hecho, ¿por qué no lo han hecho ustedes? Bueno, porque nosotros somos periodistas y somos los que estamos detrás de investigadores como José Luis Tajada, que sí es el que tendría que ir a Belmez, ya que tiene tantas ganas, dicho con todo cariño. Y además, de verdad, por cierto, que también la investigación, entre comillas, parapsicológica en este país, a ver si se cree la gente que por ir con una grabadora y una cámara de fotos ya has hecho una investigación. No, por favor. Bueno, no. Eso es lo que se ha extendido, ¿no? En este país ahora... Una grabadora y una cámara de fotos... Claro, es decir, cualquiera no es graba investigar. Psicofonías en sanatorios abandonados. Eso no es investigar, es decir, es como la nueva moda que hay ahora de me voy a un sitio para ver si capto algo, pero ¿por qué vas? ¿Para qué vas? Nuestro trabajo para es contar miedo, historias. Porque te digo yo que gusta. Pero la situación es diferente. Es decir, nosotros vamos a hacer un trabajo periodístico contando una noticia misteriosa como si fuera puro periodismo de suceso. Vamos a cerrar este capítulo. Probablemente en el futuro dediquemos un monográfico a Belmez nuevamente, porque podemos seguir diciendo eso, aquella contraportada del 72 Diario Pueblo. Sí. En este pequeño pueblo de Jaén algo está pasando, algo sigue pasando, lo que pasa es que evidentemente ya no al nivel de lo que ocurría hace apenas 5 o 6 años. Pero yo entiendo que sí, que algo sigue pasando. Algo está pasando y quizás la mala imagen de determinados investigadores, autollamados investigadores, con patentes de coso para grabar vídeos y no grabar vídeos, pueda destrozarlo poco romántico o la buena imagen que quede de Belmez se puede ver destrozada, en mi opinión,
por la farándula que pueda aparecer ahora, pero bueno. Estamos hablando de, Fran Loren, de lugares donde se pasa auténtico miedo, donde lugares han ocurrido fenómenos paranormales y donde se han visto también fantasmas. ¿Tenéis una definición clara de lo que es un fantasma? Fran ha escrito libros sobre el tema. ¿Cómo podemos definir en el siglo XXI, en la segunda década del siglo XXI, fantasma? ¿Qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez, quizás. Algo muerto que por momentos parece vivo, como una fotografía borrosa, como un insecto atrapado en ámbar. ¿Qué es un fantasma? Un fantasma soy yo, decía Lupi en El Espinazo del Diablo, que es la mejor definición de lo que es un fantasma. Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Algo muerto que por momentos parece vivo. Sí, sí. Vamos a aparecer, Lorenzo nos va a decir, sois unos frikis. Bueno, no lo sé. No, los abuelos te voy a aquí. Si me preguntas qué es un fantasma, con perdón, no tengo ni puta idea. Yo, al margen de terminologías científicas que difieren entre lo que es un fantasma y un espectro, yo te diría que es un desgarro en nuestra realidad. ¿De qué? De otra realidad. Tú has escrito mucho sobre este tema también, Lorenzo, hace tiempo. Sí, hace tiempo. Y sí. Te han contado muchos testigos que han visto fantasmas. ¿O lo que ellos creen? Lo que ellos definían, porque entiendo que, es que hay que definirlo de alguna forma, y es pues como los poltergeist, hay que darle un nombre. Pero bueno, es una realidad. Se le llamaba fantasma, sí, hombre, yo he tenido hace ya muchos años, ¿no? Te hablo del año 96, que es cuando estuve prácticamente el año 95, lo empleé entero a buscar a la Virgen en lugares en los que supuestamente se aparecía. El año 96 cambié de registro y me fui a buscar casas donde se producían supuestos fenómenos poltergeist, ¿no? Y sí hubo, sobre todo una ocasión, ¿no?, que me dejó bastante helado y que yo creo que ya hace ya 10 o 12 años comentamos en este mismo programa, ¿no? Y fue el caso de Calahorra, donde unos niños muy jovencitos, a raíz de practicar una ouija, pues empezaron a vivir todo tipo de fenómenos extraños dentro de una casa, al punto de que en un momento determinado, en una de las ocasiones de noche que estaban allí, pues después de oír cómo alguien se arrastraba ascendiendo por el pasillo principal de la casa, las escaleras, iba como apoyándose, como cansado, de golpe y porrazo, delante de ellos se planta una suerte de sombra que ellos definieron con un cuchillo entre las manos. Bueno, aquello sí me conmocionó bastante porque el caso tuve la oportunidad de investigarlo muy poquito tiempo después de que se produjera y te encontrabas con gente que bueno, fíjate hasta qué punto había llegado la desesperación, que no sabiendo lo que había ocurrido, no sabiendo qué era aquello que se había manifestado, no sabiendo por qué la protagonista principal en algunas ocasiones durante la noche veía sombras a los pies de la cama, no sabía por qué por la mañana se levantaba completamente magullada, golpeada, completamente rígida sobre los escalones que ascendían a su habitación. No sabiendo todo esto, habían llegado a practicar una ouija con la intención de vender su alma al diablo, fíjate, adolescentes, para que esas entidades que allí se manifestaban les dejaran en paz. Aquello fue terrible. Para aclararlo, hay que diferenciar entre espectro y fantasma. El espectro es la visión de un ser normalmente asociado a una dama blanca que siempre hace el mismo recorrido y que no interactúa con el testigo. El fantasma varía e interactúa, dando un mensaje del pasado, del presente y del futuro. Para la parapsicología científica sería una proyección de nuestra mente de algo que ha quedado ahí, una memoria dinámica, ¿no? La teoría de la impregnación que decía Meyers, la nueva física cuántica, teoría que es lo que nosotros llamamos, Miguel Pedrero, Lorenzo, Planilandia. ¿Sabes qué es Planilandia? Nosotros vivimos aquí, nuestra realidad es esta hoja y esta hoja, y nosotros somos estas letritas. Tú imagínate que llega alguien y hace tras, ¿qué es un fantasma para Planilandia? Es un misterio. Le hemos preguntado al teacher, a Sebastián Darbó, ¿qué es un fantasma? Y él nos ha contestado esto. Una cosa es la aparición de una visión en la mente, que es un proceso imaginativo de una vidente que dice que ve, que se le aparece a la Virgen, o Jesús, o un Dios, o un santo, un arcángel, es puramente subjetivo. Y da un mensaje de fe, de su creencia que ella tiene. Y otras que una cámara, objetivamente, dentro del espectro, pueda captar un campo energético. Y esto hoy en día es factible. Por lo tanto, hay dos fantasmas muy diferenciados. El que es fantasma de la mente y el que es fantasma físico u objetivo. Hoy en día la física cuántica nos está ayudando a explicar todo lo que ocurre con ese tipo de energía en que se manifiesta en otra realidad, aunque nosotros no podamos verlo. Pues ahí queda la opinión de Sebastián Darbó. Lorenzo, Fran, que no tenemos tiempo para más, que íbamos a hablar del edificio Dakota de Nueva York, íbamos a hablar de la Isla de Pascua.
íbamos a hablar de la ciudad de los muertos del Cairo. Yo te propongo, te lanzo al guante. No, no, el próximo programa estamos aquí 3 horas, un especial o 4 horas. Sí, pero a mí no me vuelvas a traer con este, porque si no... A ver, ¿qué me vas a proponer? No, no, ya nada. Que no, hombre, que no, que estoy encantado de ir contigo. Yo te... Sí, señor. Tendría muchas ganas de compartir contigo y con los espectadores de mis enigmas favoritos las vivencias de Pascua. ¿Titular de Pascua? Barúa, barúa, buenos y malos. Pascua es misterio, en estado puro. ¿Isla de Pascua? ¿Lorenzo, un titular de Pascua? ¿Tengo un minuto? Sí. Un minuto, te digo. La magia del tiempo antiguo te decía que cuando tú querías protegerte de algo que te acosaba, fuera entonces una manifestación atribuida a espíritus o lo que fuera, tenías que hacer una imagen, o sea, una talla a imagen y semejanza de aquello contra lo que te querías proteger. Así es como nos cuenta la tradición Haumaka, el artesano real, así es como nos cuenta que se crea el primer Moai, creando una talla de un espíritu que se estaba manifestando a una persona. Pero si los Moai miden hasta 20 metros, ¿de quién se quería proteger esa gente? ¿A qué estaban representando? Si el tamaño era equivalente, ¿de qué demonios estamos hablando? Hay que dar las preguntas. Que conocéis vosotros la dinámica del programa y ya la parte final, pues como siempre le hemos preguntado pues a algún periodista que ha pasado por el programa cuál es su enigma favorito. En esta ocasión le ha tocado a Javier Sierra. Javier, ¿cuál es tu enigma favorito? Es muy difícil quedarse solo con uno, pero si tuviera que elegir uno que me preocupa particularmente ahora, que me intriga, que me atrae mucho, yo elegiría la Luna. La Luna es un lugar, es un suelo extraterrestre muy cercano a la Tierra, está a apenas 300.000 kilómetros de nosotros. Durante muchos años hemos pensado que era un lugar desolado, sin agua, sin posibilidades de vida, poco interesante, y sin embargo las últimas investigaciones, las últimas aproximaciones científicas y tecnológicas que se han hecho a nuestro satélite están desvelando que tiene mucha historia que contarnos. Hay grandes cantidades de hielo en la Luna. Hay todavía muchos fenómenos en torno a este satélite por explicar. Siguen catalogándose fenómenos transitorios lunares, luces extrañas, cúpulas que aparecen y desaparecen repentinamente en determinadas zonas de nuestro satélite, monolitos que un día se ven desde la Tierra por parte de astrónomos y al día siguiente esos mismos astrónomos ven estupefactos que han desaparecido. Esas cosas cada vez más me interesan. Ahí hay algo que merece la pena ser investigado. El enigma de Lorenzo Fernández ya lo escuchamos en un programa, el de Fran Contreras lo veremos próximamente, y aquí acabamos el programa de hoy. Nuestra recomendación literaria, 99 lugares donde pasar miedo. Autor, Lorenzo Fernández, libros Cúpula, libro que ya se puede adquirir en cualquier librería. Si no, meten en internet Lorenzo Fernández, bueno, y ahí aparecerá toda la bibliografía que tiene Lorenzo. Francisco Contreras, bueno, pues conocido también, Casas Encantadas, Cuando el misterio cobra forma, Fantasmas, hay alguien en el otro lado, ambos de la editorial Edad. Estás ya en otro proyecto, trabajando a tope la radio con Lorenzo, que, hermanos, ha sido un placer. Igualmente. Este encuentro ha sido histórico. Me ha encantado, de verdad. Nos hemos emocionado, los que están en casa seguro. Yo me he emocionado un montón teniendo aquí los dos y que espero que se repita más. Sí, hombre, yo espero que también. Aunque me he metido mucho con Fran durante este programa, él sabe que le quiero muchísimo y que para mí es un placer compartir, no solo programa ni radio, no, compartir vida con alguien como él. ¿Creéis que dentro de 20, 30 años, si estamos aquí, esperemos que sí, tocamos madera, estaremos haciendo lo que estamos haciendo? No te quepan, no tengas ninguna duda que acabaremos los tres en un geriátrico con esta cámara haciendo fotografías y un bastón. Buscando, no sé, pero buscando para contar. Sí. Buscando para contar, sí señor. Aquí acaba nuestro programa. Como siempre vamos a dar los datos de mis enigmas favoritos. Ambos, Lorenzo, está en La Rosa de los Vientos los fines de semana, en Onda Cero. Se puede escuchar también el programa Fuera de España. Y Fran Contreras está con el buen amigo Miguel Blanco, en Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España. Los datos de mis enigmas favoritos, nuestra página web, donde tiene muchos contenidos de este programa, www.misenigmasfavoritos.com, www.misenigmasfavoritos.com, y el correo electrónico de este espacio para lo que deseen. Sugerencias, historias, casos, fotografías, críticas, todo lo que deseen a misenigmasfavoritos@gmail.com. misenigmasfavoritos@gmail.com. He sido muy feliz hoy haciendo el programa de
esta noche. Que sean muy felices, amigos. Les espero en una próxima ocasión.